Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal del equipo Tinging Over. Hoy vamos a enseñar una MOAB que le pedí especialmente a Koda, que con la PM9, que este arma que es una auténtica mierda, pues este arma es el que le pedí yo. Como veréis, esta cámara rápida, porque hay muchas veces en las que no encuentra a nadie, ¿vale? Sobre todo al principio, porque la gente está muy esparcida y no la encontramos en ningún lado. Como veis, está capturando C, bien de A, capturan C, hay un descontrol inmenso. Y nada, este arma no lo aconsejo que lo pongáis, porque eso, como he dicho ya antes, es una basura y os he demostrado antes en otros vídeos. Ahí le matan, primero le suelen matar dos o tres veces y después ya empieza a sacarse la racha. Ya notaréis cómo lleva racha. ¿Qué más decir? Eso es un dominio, el Lockdown, un mapa que tampoco me gusta a mí mucho para sacarse una MOA, pero bueno. Sobre todo por el tema de que los respawns, hay sitios muy cerrados en el que como te coges un respawn, te coges un respawn de 3 o 4, como veis ahí, por ejemplo, que te salen 2 o 3 y no te da, no tienes bala suficiente para matarlo. Los consiste en capturar B o capturar C y acorralarlo un poco, si ahí empieza la racha, creo, sí. Acorralarlo un poco si puedes en una de las banderas, ¿vale? Para tenerlo un poquito controlado, pero vamos, siempre se escapa alguien, te da la vuelta, rompe la racha de baja, etcétera. Sí, de vez en cuando tengo así la boca un poco para la cosa, que estoy comiendo un flash, ¿vale? Porque estamos ahora mismo en Sevilla aproximadamente a unos 46 grados por la tarde y por la noche a 38, así que tengo una calor impresionante. Vamos, estoy prácticamente siempre en la tápica mirando el vídeo y comentando el vídeo. Así que perdonadme si de vez en cuando estoy, porque tengo la boca un flash, vamos, estoy refrescándome un poquito. Pues nada, que eso, ya lleva su especialista, ya mismo, bueno, ya, todavía no, pero ya mismo lo lleva, porque se lo vais a encontrar, como he dicho antes, de 3 en 3, de 2 en 2. Como veis, hay mucha ayuda por parte de nosotros, porque yo estaba en esta partida, con UAV, con parte también de Pepe, que es de Wiki Blue, ahora Over Señor Blue, Sichi, de Sichi también está ayudando. Y total, pues, nos dijo que le pedí eso, que se la sacara con este arma. Y claro, se intentó varias veces sin nosotros, pero se quedaba siempre a 5, a 4, y le daba mucho coraje. Digo, venga, pues nos vamos a meter en tu partida y te vamos a ayudar. Contigo, por supuesto, nos metemos en la partida contigo y nos vamos a ayudar. Si no, vale, hacer cabezas no, chicos, malo, no se toca, hacer cabezas no. Que hay mucha gente que conozco que hace cabeza y es un poco penoso, la verdad. Te saca una moa, te saca otra moa porque... Además, lo bueno que tiene dominio es que como dura mucho, tiene muchas posibilidades si te matan. Aparte de que tienes un control porque los enemigos, no sé por qué, sobre todo los que tienen un prestigio bajito, están deseando de pillar bandera, la verdad que no sé por qué. Yo sé que vais perdiendo, pero si no podéis ganar, uy, ahí, menos mal que ya vaya especialista, si no se come el SMI del tirón. Uy, ahí a punto de matarse él mismo con su propia sente. Nunca hagáis eso, en un túnel tira una sente. No es la primera vez que yo me como mi propia sente o mi propia fragmentación, porque rebota. Y a mí me toca, así que tened cuidadito. Y nada, seguimos con... Yo, hombre, ya mejor, el arma ya ha mejorado porque como tiene puntería estable. Y lleva, ahí no se fía, como veis, no se fía del arma. Y como lleva la puntería estable y eso, pues claro, mata sin apuntar. Pero vamos, el retroceso de este arma es impresionante. Ya le queda, creo que le queda poquito para MOA. Como veis, están totalmente encerrados en A. No pueden salir de A. Algunos escaparán por C o responderán en C. Uy. Hay que tener mucho cuidado con los respawns, como he dicho antes, porque de repente, pum, 3, pum, 4. No es la primera vez que yo me he encontrado a 4 y pues no, esta vez se va a ver si se carga ya el SMI, que me está poniendo nervioso. Por favor, gátelo. Bien, no cuenta como racha de MOA, pero bueno, ya tiene un problema menos. Y que no será la primera vez que me encuentro a 3 o 4, como he dicho antes, y matas a 3 y te mata el cuarto, porque es que no tenías balas, ¿vale? No, tampoco somos unos máquinas matando, así que, bueno, pues ya queda poquito, ya queda poquito, no se fija, está recargando. Nos pide ayuda, apoyo, gritaba un poquito, que le faltaba poca, e intentamos dejar que capturen C, ahí le da la vuelta al respawn, ahora es momento de tener cuidadito, porque está loco el respawn, como al principio, pero, uy, hay que tener mucho cuidado, es que, como veis, entre lo malo que es el arma y el respawn que está un poco loco y no lo tiene control ahora,
Pues es peligroso. Pero bueno, ya sabemos que se la saca, ¿eh? O confirmo que se la saca, que para que he visto el gameplay unas cuantas veces y lo tengo preparado. Y nada, ahí la tiene, ¿ha visto? Se sigue sacando racha. Sigue. Pero la gente abandona la partida, como estáis viendo, han tirado el cable 5 personas o 4 personas han tirado el cable. Que nos da mucho coraje que la gente tire del cable, porque después se vuelven a unir para romperte una racha en una partida. Y por el mero hecho de romperte la racha, ya te da coraje, pero que se vaya después de haberte roto la racha, porque ese era el único objetivo que tenía, pues me da aún más coraje. Que no es la primera vez que me pasa. Nada más que quedaba uno, llamamos a porque Pepe, Wiki Blue, el señor Blue, se cayó de la partida. Y lo llamamos para que se metiera a la partida, porque es que se iba a caer la partida. Se iba a caer, no sabe que cuando se va a todos los enemigos se cae la partida y se gana. Pero nosotros queremos ganar así, ¿vale? Así que lo llamamos para que se metiera. Y pero claro, cuando llamamos a uno de los amigos que se mete en el equipo contrario, independientemente de quién sea, él va a matar. Y ya veréis cómo se mete. Por ejemplo, ahí está controlando C. No le dejamos, se están yendo. Se conecta ahora Pepe por la petición que tenemos, que le habíamos hecho. Y desfavorablemente, ¿no? Cuando se conecta Pepe, ahora sigue Coda con su racha, pero Pepe al final, o señor Blue, lo termina matando a Coda, ¿vale? Pero porque, por eso, porque si le pedimos el favor y encima le decimos que nos deja matar, es como hace cabeza. Y como he dicho antes, es bastante patético. Así que ahí está. Ahí está a puntito ya. Yo no sé qué racha lleva, ¿eh? Ahí está a puntito ya muerto. Por a ver, señor Blue, que lo ha matado. Y nada, la partida termina prácticamente ya con mi racha, con mi última baja final. Y deciros que espero que os haya gustado. Pedírnosla con más armas, a ver si podemos hacerla con más armas la MOA. Porque con esta era un destructivo desafío y lo hemos conseguido. Así que muchas gracias por escucharnos y seguir votando likes y favoritos. ¡Hasta luego!